Con más de 5 siglos de historia, San Juan de la Rambla se erige como un pequeño municipio de lomos y manantiales que mira al Teide desde el norte. De cumbre a costa, en acusada pendiente actúa como puerta de entrada al noroeste de la isla de Tenerife. El municipio se desarrolla entre barrancos, escarpes rocosos y el mar. Su punto más alto, Riscos de la Fortaleza, situado a unos 2.000 metros de altura, limita con el Parque Nacional del Teide. Bueno, la casa está bien, económicamente está bien. Ahora mismo nosotros tenemos, creo que vamos a cerrar bien también este año. Llevamos 2 años cerrando con superávit y 3 años en realidad. Y desde el punto de vista presupuestario la cosa mejoró mucho. Tuvimos 2 años muy malos, entre el 15 y el 17, porque encontramos un déficit prolongado en el anterior mandato, no en el anterior inmediato, sino en el anterior. Y bueno, eso lo hemos conseguido regularizar y estamos económicamente bien. También que estamos cumpliendo muy bien con el personal, tienen el convenio cumpliéndose al día, con pagos incluso a antiguos que se han gestionado en los últimos años. Y después está el capítulo de inversiones. El capítulo de inversiones va un poco retrasado, pero es un problema general de todas las administraciones públicas, porque la ley de contratos nos ha retrasado muchísimo la gestión, pero sí tenemos muchas obras con ficha económica, con licitaciones a punto de salir y con ficha económica más proyectos que justifican y que certifican que esa inversión se va a hacer. Hablamos, por ejemplo, del capítulo de rehabilitación de algunas casonas de mucho interés, como la Casa Grande de las Rosas. Hablamos de la rehabilitación de senderos, hablamos de la mejora y pavimentación de vías que estaban en malas condiciones. Ya hemos hecho todo el viario de La Vera, que es un barrio muy populoso y muy grande, y que ahora nos faltaría empezar en otro barrio que también lleva décadas de no hacerle un cariño, y que en este caso estamos hablando del barrio de Las Rosas. Las Rosas tendrá en el año que viene, en el presupuesto del año que viene, se incorporará una partida para asfaltarle toda su vía de acceso y algunos accesos secundarios que mejoran muchísimo la vida de los vecinos. Estamos en medio de una rehabilitación integral de la red de aprovisionamiento de agua potable, que estaba en muy malas condiciones y que para nosotros es primordial por varias razones. La primera, porque mejora la cuenta del ayuntamiento, porque es un ahorro sustancial el que vamos a hacer en cuanto mejoremos o recortemos las pérdidas, que en este momento son muy notables. Por otro lado, ese ahorro nos va a permitir hacer nuevas inversiones también en el capítulo de agua potable. Ya hemos hecho inversiones en los últimos años de mejora fundamentalmente de los depósitos de agua y también de algunos tramos importantes donde había o pérdidas o un suministro deficiente porque el diámetro de la tubería no era el adecuado para aprovisionar a la población. Esa es una obra que no se ve, pero que sí se va a sentir tanto en la cantidad de agua ahorrada, que es un propósito también medioambiental, como en la mejora del servicio que se le va a dar a los vecinos. También estamos en medio de una inversión de adaptación a las nuevas normas del alumbrado público. Ya lo hemos hecho en Las Rosas, que es el lugar donde primero actuamos, porque había un problema muy grande de llegar a toda la zona, y ahora continuaremos con el resto del municipio. Pendientes quedan obras que son, aunque no son exactamente de presupuesto municipal, pero sí mejoran
a la vida de los vecinos de San Juan de la Rambla y que están incorporados en el presupuesto del Cabildo del año que viene, como es el asfaltado de la carretera Tenerife 351 completa, más parte de la urbanización, que es una demanda muy grande de los vecinos, algunos tramos de acerado que mejoran la seguridad. Y también en cuanto a mejora de la seguridad, tenemos una obra importante que tiene que ver con una parada que está en la entrada del pueblo, la que llamamos Parada del Saucito, que en este momento es un peligro muy cierto con respecto a la seguridad de los vecinos. Se paran en medio de la autovía y caminan por el arcén varios cientos de metros hasta llegar a una zona de refugio, pero es que además caminan en el mismo sentido de la marcha de los vehículos, con lo cual pueden ser arrollados. Eso lo entendió el Cabildo, el proyecto está hecho y está presupuestado y se trasladará esa parada unos cientos de metros más hacia el oeste, detrás de un túnel, y que les permite la seguridad del túnel y también la cercanía o quedar prácticamente dentro del casco urbano de San Juan de la Rambla. Además, obras para mejoría e instalaciones nuevas de deporte, que eso está presupuestado y posiblemente salgan este próximo año y en todo caso en el año 21. Cofinanciado por el Cabildo y por el Ayuntamiento, que ahí tenemos mejora de los polideportivos y sobre todo la instalación de un nuevo recinto que llamamos agrodeportivo, donde va a haber deporte al aire libre, combinado con un parque agroecológico que tenemos allí y que en este caso está mantenido con un convenio con el Instituto de San Juan de la Rambla. O sea, todo es una gran inversión donde creo que ha quedado claro que nuestra apuesta es por el medio ambiente, por la agroecología y por la mejora sustancial de las condiciones de las personas, tanto en su salud, con el tema del agua, como por el tema de los accesos a sus viviendas, que es un tema de bienestar personal, ¿no? y de mejoría sustancial de su vida. Por tanto, creo que nos quedan 3 años de sin bajar la guardia, siguiendo en las reivindicaciones de tantas cosas que faltan en los municipios pequeños en general y en este en particular, pero que estamos en la vía y yo creo que estamos en el buen camino para mejorar la vida de nuestros vecinos. Pues más del 50%. Más del 50%. Ahora con las mejoras salariales, con el nuevo salario mínimo interprofesional, más la incorporación de algunos complementos que tenía el propio convenio, estamos llegando al 60%, que es excesivo. Es excesivo. Pero también es verdad que la plantilla no está completa. Quiero decir, eso es lo que... Claro, eso es lo que está presupuestado, pero en realidad siempre hay un pequeño ahorro en ese capítulo, porque tenemos plazas que están presupuestadas, pero no están cubiertas, que es un problema muy, muy grande que tenemos los ayuntamientos. Y me remonto al año 2012, cuando se saca la nueva ley de administraciones públicas de las corporaciones locales por el recién llegado en el año 2012 al Gobierno de la Nación, se hace un recorte muy grande en cuanto a oferta pública de empleo. Y eso lo están sintiendo todas las administraciones, todas, no solo las locales, sino incluso las administraciones grandes, como puede ser educación, como puede ser sanidad, que en este momento se encuentran con un grave problema y es la falta de personal y la suplencia de ese personal por personal interino en el mejor de los casos y en el peor de los casos con la externalización de servicios, cosa que es muy mala porque la garantía de las administraciones locales o las administraciones públicas es el funcionario. El funcionario, dicen los ingleses, lo llaman public servant, es decir, el servidor público, es el que está al servicio del pueblo. Tanto es así que yo siempre me gusta decir que los políticos estamos de paso, pero las paredes de este edificio es el funcionario. Una administración puede funcionar durante un periodo de tiempo sin políticos, pero sin funcionarios no.
Yo creo que sí, yo creo que se hablan, lo que pasa que las federaciones de municipios, tanto la canaria como la estatal, confluimos distintos partidos políticos y distintas sensibilidades. Hay algunos partidos, como puede ser el Partido Socialista, con una gran vocación por el servicio público, y hay otros partidos que cuanto más conservadores son, pues más confían en la privatización de los servicios y la privatización de las administraciones públicas. Son dos modelos distintos de entender la administración pública. Yo sigo pensando que el garantizar que las administraciones son públicas e independientes y que también que los funcionarios o los empleados públicos se seleccionan, como dice la Constitución, por los principios de igualdad, mérito y capacidad, eso es una gran garantía para el público en general, para los vecinos y las vecinas, para la ciudadanía, de que las administraciones están al servicio de la ciudadanía, están al servicio de, en este caso, del ayuntamiento o de un municipio, o en el caso de un país, al servicio del Estado y no al servicio de un partido político. Eso es muy importante. Y, sin embargo, la privatización, hombre, hay que pensar que la privatización no beneficia en muchas ocasiones al empleado. Por supuesto, al empleado no lo beneficia porque hay un intermediario que gana por prestar ese servicio, pero que no trabaja, sino sencillamente facilita el servicio. Y por otro lado, tampoco le garantiza mejor servicio al ciudadano. ¿Por qué? Porque los servicios externos son muy efímeros, es decir, el empresario te presta un servicio, pero no con la misma persona, con lo cual la vinculación y el conocimiento de la cosa es efímera. Vienen, le prestan un servicio temporal y después se van y no hay ni la implicación, no, ni la implicación, ni la cercanía, ni la familiarización, ni la consolidación, ¿no? En realidad es eso, es efímero, está, trabaja y después te va. Y esa vinculación que le tiene uno al puesto de trabajo pues no se garantiza. Sí, llevamos pocos meses, yo confío plenamente en que... ¿Quién la preside ahora? Mari Brito, la alcaldesa de Candelaria. ¿La FECAN está presidida también? No, la FECAN no. No, yo he pertenecido a comisiones, pertenecí en el último mandato a la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, y en la FEM pertenezco a la Comisión de Igualdad, ¿no? que es una comisión muy interesante porque es la que realmente vigila, es transversal y vigila que los criterios de igualdad se cumplan y que la ley también se cumpla. Pero es muy interesante el trabajo allí, ¿no? Porque realmente, aunque tengamos distintas sensibilidades en materia de orden público, tenemos la obligación, porque así nos lo demanda la ciudadanía, de llegar a consenso. Hay grupos políticos, a lo mejor más a la izquierda del Partido Socialista, que yo siempre tengo un gran debate con ellos, que hablan de la teoría del conflicto. Y yo no confío en la teoría del conflicto. En la teoría del conflicto hay que agravar las situaciones para llegar a resolver conflictos. Y yo prefiero ser preventiva y hablar de teoría del consenso. Me siento más cómoda y creo que es mucho más rentable. Porque en realidad los ciudadanos nos eligen para que lleguemos a consenso. De hecho, yo no he ganado en este ayuntamiento nunca por mayoría absoluta. He ganado 3 veces las elecciones, pero no por mayoría absoluta. Y mi explicación es la siguiente: este ayuntamiento, sí, claro, y muy bien además, este ayuntamiento en un momento determinado se vio sometido a unas presiones muy gordas, con un gran conflicto, yo digo que artificial, creado desde la política, un gran conflicto social de división del pueblo cuando el cambio de capitalidad. Y yo creo que con muy buen criterio los vecinos, los ciudadanos de San Juan de la Rambla han decidido que los grandes pactos, los grandes acuerdos en materia del municipio tienen que partir de aquí, de esta casa, del ayuntamiento. Y nos obligan a hablar, nos han obligado a hablar. De hecho, San Juan de la Rambla puede ser el único municipio de los pequeños, dentro de los 8.000 y pico municipios que tiene España, que sin estar obligado tiene junta de portavoces. Nosotros hemos creado desde el año 2015 una junta de portavoces, que no estamos obligados, que consensúa los asuntos del Pleno,
consensúa los temas, consensúa los tiempos, las palabras, consensúa incluso en muchas ocasiones las duraciones o la conveniencia o no de llevar determinados asuntos. Hombre, ¿diálogo a usted nunca le ha faltado? No. ¿Eso sabe todo el mundo? No. Entonces, yo estoy satisfecha con eso porque nos ha dado muchos resultados. Una situación impensable en el año 2015 era que nos pudiéramos sentar como vecinos que somos, distintos partidos políticos, distintos representantes de partidos políticos, sin confrontar. Y eso se está dando. Y yo se lo agradezco enormemente a todos los grupos políticos, a todos los partidos políticos que han tenido también la voluntad de sentarse y no confrontar, sino llegar a pacto, llegar a acuerdo, incluso manteniendo discrepancias importantes, ¿no? Porque que somos distintos todos y somos muchos. Pero no es el circo que había antes. No, en absoluto. Por poner un ejemplo, hace nada trajo Coalición Canaria una moción hablando del reparto de los fondos de ICTE, que son el FEDECAN, ¿no? Que en el caso de Tenerife se plasma en el MEDI, en el marco estratégico de la isla de Tenerife, que tenía aparejado pues, una serie de inversiones. Y esos fondos han sufrido en el gobierno de Canarias una variación, ¿no? En el porcentaje de reparto y en los plazos. Con lo cual, a nosotros se nos recorta, ¿no? Y Coalición trae una moción que protesta por eso. Y yo lo vi, algunos de los aspectos de la moción los vi muy razonables. Entonces les pedí que lo dejáramos sobre la mesa para estudiarlo y para estudiar una fórmula de consenso. Y efectivamente aceptaron, nos sentamos, consensuamos los términos, manteniendo el espíritu de lo que se demandaba y añadiendo alguna cosa que a mí se me ocurrió, como por ejemplo un tema de llegar a consensos antes de que se nos da la medida. Y pese a que el gobierno de Canarias ahora mismo pues, es de mi partido y que el Cabildo es de mi partido, yo les advertí y les dije yo, en puridad y desde el punto de vista mío, claro, desde el punto de vista de mi planteamiento, de lo que yo firmemente creo, creo que debemos demandar esto. Y lo expliqué, se lo expliqué a mi partido, hombre, no se quedaron a lo mejor muy contentos, pero llegamos a consensos en esa moción. Y fue una moción por unanimidad que ha ido como moción institucional. Y así han salido muchas, no todas, ¿no? Obviamente, pero muchas sí. Y yo se lo tengo que agradecer de verdad a los grupos de la oposición, porque realmente es porque no llegamos a un acuerdo, pero podríamos tener ahora mismo un ejemplo de un gobierno pluripartidista, más de lo que somos, que ahora somos dos grupos políticos, si se puede, y el Partido Socialista. Pero podría haber estado perfectamente Coalición Canaria, si hubiera cuajado aquella idea inicial del pacto que yo sugerí, ¿no? Sí, bueno, nosotros pasamos de 13 concejales a 11, porque bajamos un poco, alrededor del 15 y posteriores años, nosotros estamos siempre en el límite de los 5.000 habitantes, ¿no? Entonces bajamos un poco de los 5.000, y nos tocan 11 concejales, no 13. Ahora estamos de nuevo sobre los 5.000 porque tenemos un aumento. O sea, que la próxima subirá de nuevo a 13. De nuevo estaremos en 13. Pero entonces, en este caso, el reparto, que confluyeron aquí 7 partidos políticos, pues tenemos del Partido Socialista 4, 2 de Si Se Puede. Somos los únicos que constituimos grupo político porque somos más de 3, pero el resto no tienen grupo político. Sí, 2 de Si Se Puede, que están en pacto con nosotros, 2 de Coalición Canaria, 1 de Somos Todos, que es el nuevo partido del exalcalde Manuel Reyes, que conformó una fuerza local que se llama Somos Todos, que confluyó a las elecciones de la mano de Nueva Canaria, y después 1 del PP. Se consiguió 1 nada más. 1, no, 2, Don Manuel Reyes 2. Dos, somos todos dos, y el PP, 1. Ahora mismo, realmente, yo se lo tengo que agradecer de verdad, muy efusivamente y muy fuertemente a todos mis compañeros de corporación, que todos, yo me incluyo, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo
por el consenso, por el diálogo, por la no confrontación y por pacificar un pueblo que lamentablemente en una época no dio un buen ejemplo precisamente de concordia. Sí.